Hola, soy Julie, bienvenidos una vez más a mi canal. Estamos en el día 2 del trip locochón a Kansai, del viajecito a Kansai. Y ahorita estamos en un café que está en la estación de Hyogo. Vamos a desayunar. Esto es lo que voy a desayunar yo. Es ensalada, huevito y pan. Y Michelle va a desayunar sopa. Oigan, el día de ayer Michelle me estaba diciendo cosas. Me dijo, ¿por qué no hablas japonés? Pero es bien, que... mamá enojada por pagarme todo de japonés. Porque cuando íbamos a cualquier restaurante y así, pues me hablaban en inglés y pues yo contestaba en inglés. Como Michelle me dijo cosas el día de ayer, amanecí con el propósito de hablar en japonés. Pero luego llega el mesero y también nos empieza a hablar en inglés. Realmente quieren. Nicola muere del juicio. No está hablando. El día de hoy voy a tener un lunar aquí, abajo de mi ojo, porque me cayó un pedacito de rímel cuando me estaba maquillando y ya no se quiso borrar. Qué buen rímel. Sí. Es el rímel que probé en mi video de maquillaje de farmacia japonés. Primero no me gustó, pero como que se hizo poquito viejo y como que agarró consistencia. Sí, se añejó, agarró consistencia. Y ahora sí ya me gusta. Ya por fin estamos en Nara. Nos tomó como una hora y media llegar a Nara desde Kobe. Y ahorita vamos a buscar curitas para Michelle porque ahí se accidentó su dedo. Qué raro. Sí, qué raro que Michelle se accidente. Eso nunca pasa. Entramos a una tienda de conveniencia a buscar las curitas de Michelle. ¿Sí, préstame? No, las curitas. No había curitas, entonces vamos a tener que comprar estas de My Melody. Y un snack porque no vamos a aguantar hasta la hora de la comida. Exacto. Ahorita estamos en la salida de la estación Nara Kintetsu, Kintetsu Nara, y aquí está una calle de tiendas que se llama Higashimuki y vamos a pasar por ahí para llegar a los templos y a los ciervos. Y si ven por todos lados arbolitos de bambú como estos, es porque este fin de semana ya va a ser el Tanabata. Y la mayoría de las tiendas tienen ahí sus hojitas de bambú con deseos de varias personas. Sí, qué lindo. Qué rico se ve eso. Hay muchas tiendas con cosas de té verde. Comida rica. Y un Daiso. Nunca falta el Daiso. En cualquier parte. Tienen orejas de ciervo. ¿Qué cosa? Ah, mira. Guarabe y mochi. Wow. ¿Qué es aquí? Mira. Ay, qué bonito. Te guían estudiantes de Nara. Completamente gratis. Le voy a comprar uno de estos a los niños, Michelle. A los sobrinos de Takashi. Ah, ya. Yeah. Bonitos. Ay, pero de regreso. Sí, mejor de regreso. Porque luego lo voy cargando. Qué bonitos. Es el que está por allá, pero yo creo que nada más con verlo de aquí estamos bien para no gastar en la entrada. Hace mucho viento el día de hoy, pero qué bueno que no está tan húmedo. Si estuviera húmedo sería la muerte. ¿Estás bien? Sí. Michelle matándose otra vez. Mira, aquí nos podemos tomar unas fotos super chidas. Hay un venado. ¿Qué hace ese venado aquí solito? Es la primera vez que veo un venado. Hola, señor venado. Hola. Hola. ¿Estás buscando comida? Adiós. No comida. No interés.
Quiero tocar un venado, pero me da miedo que me muerda. Luego se piensan que mi mano es comida y me muerde. Acá hay muchos y hay una madera que evita que te muerdan y te ataquen. ¡Hola, bebés! Dame, dame, dame mis galletas. Aquí están. ¡Qué miedo! ¡Apúrale que te ataco! ¡Pésimo servicio! ¡No le acerques la cara! ¡Te va a comer la nariz! ¡Ahí viene otro! Siento que si me saca un ojo. Ay, Dios mío, Julieta. Tengo mucho miedo. Hazte para acá. Espérame. Ya no tengo. Hola. ¡Qué bonitas! ¡Hola! ¿Puedo tocarte? No me interesa si no tienen comida. ¡Oh, lo tocaste! ¡No me sigan todos! ¡Uno en uno! ¿De qué quieres tu nieve? Hokkaido. Yo quiero uno de Mikusu. El de Uji Matcha. Uji Matcha Mikusu. Sí. Thank you. Thank you. Aquí está mi nieve. Yo pedí mi helado de leche de Hokkaido con té verde. ¿Y Michelle? De leche de Hokkaido. Hola, bebé. ¿No puedes pasar? No puedes robarte mi helado. ¿Cómo que no? Ahorita salta. Ah, caramba, ¿cómo que no? ¿Cómo que no puedo robarte el helado? A mí nadie me dice qué hacer. Ignor. No. ¿Qué? No, este no, mi amor. ¿Piensas que yo provoqué algo? Ah, yo no dije eso. Pero lo pensaste. No, pienso que no te hizo nada. Me quiso morder el vestido. Yo pensé que te quería robar la... ¿La bolsa? Sí. De cualquier manera. Atentó contra ti. Atentó contra mi vida y mi integridad. No se crean, estoy siendo dramática. Vamos a este jardín. Vamos primero a comer y luego a ver. Sí. Vamos a comer algo que se llama tororo. Tororo es una como una papa, como hecha puré, pero es babosa. Pero sabe muy rica, ¿eh? Vamos a comer con una vista al jardín japonés. Aquí nos dejaron unos álbumes. ¡Wow! ¡Wow!
あの海苔とこれとろろになっておりまして、あの味付けもされておりますので、卵と海苔を入れて混ぜていただいて、お好みでご飯にかけて、うん、大丈夫ですか、はい、とろろ。A esto le pones el alga y el huevo y se lo pones a tu arroz. Y esto de aquí es un alcohol de arroz, se llama umeshu. Y esto de acá es el arroz. ¡Wow! ¡Provechito! Ahora sí, ya vamos a entrar a ver al jardín japonés. Vamos a ir a un Starbucks. Yo siempre le he dicho Starbucks. Vamos a ir a un Starbucks porque no tenemos pila en el celular y vamos a ver si ahí podemos cargar los celulares y también para ir al baño. ¡Wow! ¡Mira los venaditos!